La verdad que fue una experiencia excelente. No tenía expectativas y realmente las sobrepasó totalmente. Agradecido a Dielce que me invitó. A vos, Mariano, muchas gracias. Realmente espectacular. Y realmente creía que tenía un producto que ni idea que podía hacer tantas cosas como las que hicimos hoy. Así que me reentusiasmé para seguir con esto. Muchas gracias. Como decía Pablo, veníamos en Foja Cero y sinceramente superó ampliamente las expectativas, así que muchísimas gracias. La verdad que me gustó mucho la enseñanza tuya, la parte técnica, una buena instrucción y realmente los médanos espectacular, la vista espectacular, mucha naturaleza y muy bien organizado. Gracias a Dietrich y a vos, Mariano. Fue una sorpresa, la verdad que no esperábamos que Dietrich tuviera en cuenta una persona que hace ya varios años que ha comprado en el dicho comercio, pero ha mantenido contactos, por supuesto, para ver si el vehículo tenía algún problema, cómo había resultado, o vender una unidad nueva. La experiencia fue muy, muy grata, más hecha en familia, y de parte mía he aprendido algunas cosas que me faltaban adquirir para hacer este tipo de travesía, ¿no? La verdad que es muy lindo todo, agradecido por todos los conceptos que has vertido antes, durante y bueno, al finalizar la... ¿Y qué sensación te llevas de tu Amarok? No, muy buena. La tengo desde el día que la compré y por algunos sucesos que me han ocurrido, sé que es un vehículo que es... bueno, más allá de que yo en mi trabajo he probado otras pick-up, la cual no me han entusiasmado. Inclusive, antes de comprar, recorrí y manejé distintas pick-up, pero me convenció esta. Más por la comodidad, yo la uso mucho para hacer viajes. Cambio un auto a veces para viajar en camioneta porque es muy cómoda. Muy cómodo y da resultados como hoy lo probé en este tipo de travesía, ¿no? ¿Y la familia cómo la pasó? Y con un poco de susto, pero en las bajadas, pero bien. En familia, disfrutando el día, que estuvo bárbaro, nos acompañó un montón. Muy linda experiencia y bueno, que ojalá se repita en algún otro encuentro. Y como... está bueno disfrutar en familia. No, principalmente eso, sí. Es una, no sé, una nueva forma de... ¿Tuviste un poco de miedo o bien? No, bien. Me parece que la que tuvo miedo es mi mamá un poco. Pero nada, no, muy divertido y sí, muy lindo. Bueno, y la Amarok recontenta. Sí. Cómoda, porque vos ibas en la plaza de atrás. Sí, sí, y bueno. Es muy cómoda. Nosotros somos usuarios muy nuevos porque no hace un año que tenemos la experiencia de una camioneta nueva 4x4. Si bien habíamos hecho un poquitito de playa, de arena, pero no montaña rusa como hemos hecho hoy. Que se ha comportado espectacularmente la camioneta. ¿Y cómo anduvo el copiloto? El copiloto con un poquito de taquicardia. 180 y capota baja, pero se la bancó. Bien, primero sufrí, pero después bien. Me encantó, me encantó y quiero otras. Experiencias. Tiene la confianza 100% con el chofer. Claro, no, chofer, ya pasaste a ser piloto. Bueno. Chofer ya no más, ahora ya sos piloto. Esto generó otras expectativas a lo que es el uso habitual de la camioneta. De bajar en una playa, a trepar o a hacer una bajada de un médano empinado, eso no lo había hecho nunca. Y bueno, como explicaste vos por ahí en la parte introductoria, de que esa tercera, que podés arrancar en tercera y no pasa nada y que tenés mucha potencia, eso es algo que se aprende.